canal patrocinado por Instant Gaming. Juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. Muy buenas, gente, ya estamos aquí de vuelta en el canal y estamos en una nueva serie, Internet Café Simulator, ¿vale? Un simulador, primer simulador que traemos por aquí por el canal, ¿vale? Y se trata de hacernos nuestro propio cibercafé, ¿vale? Juego de gestión. Vamos a ver cómo se da. Vamos a comenzarlo. Yo tengo ganas de darle, ¿vale? He estado un poquito testeando a ver cómo iba, porque es la primera vez que juego un simulador de estos, ¿vale? Y para ver más o menos cómo iba. Y va guay, ¿vale? Así que creo que va a ser un juego interesante con lo que podemos echarnos algunas risas. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comienzo. Y tenemos dos formas de hacer nuestro comienzo, ¿vale? Inicio X. Comienza el juego tomando préstamos del banco, pagándolos con pagos regulares, ¿vale? No vamos a hacerlo. Vamos a puesta en marcha. Apunte a hacer crecer su negocio con solo soporte estándar sin un préstamo bancario, ¿vale? Empiezas con 10.000 dólares, ¿vale? Y aquí el nombre del café, ¿vale? Vamos a ponerle un nombre así gracioso, ¿vale? Cibersión. Es original, ¿no? Cibersión. Vale, pues Cibersión Protax. No te deja. Sí, Cibersión y ya está. Vale, pues comenzamos, chicos. Está cargando aquí la pantalla de inicio. Ya sabéis que esto es un juego donde tenemos que simular la vida de nuestro personaje montando el negocio. Por lo tanto, tendremos que darle de comer al personaje, esas cosas, llevar el negocio, comprar maquinitas, arcade, varias cositas, ¿no? También, pues, deber decorar y limpiar el local y esas cosillas, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da. Comenzamos aquí. Esta es la habitación del hotel que alquilo. Puedes comer o dormir aquí. Puedes seguir la señal en la pantalla para llegar al lugar de trabajo. Vale. Perfecto, ¿no? Yo creo que sí. Aquí tenemos la radio, esta despertador. Y aquí la cama, ¿vale? El hambre está al mínimo. De hecho, estoy rugiendo el estómago. ¿Vale? Vale. Comenzamos por aquí. Está el salón cocina, ¿vale? Vamos a ver si tenemos algo en la nevera. Tenemos una pizza, pues una pizza. Nos llevan bastante. Supongo que luego habrá que comprar comida, ¿vale? Y esas cosas. Para no morirnos cada mañana de hambre. Yo creo que con eso que hemos comido se nos llena perfectamente lo que es el hambre, ¿no? O sea, vamos a bajar al sitio de trabajo, que como veis ahí en la pantalla, pues está a 28 metros, 26 y así. Y lo otro es el puti, que en un vídeo pues lo veremos, ¿vale? Perfectamente. Por aquí tenemos, mira, por aquí veo ya al tío que vende la comida y esas cosas, ¿no? Te lo puedes comer y comprar, ¿vale? Y por aquí, ¿esto qué es? Un ratón. Una silla. Una silla también. Una pantalla. No sé si sea de PC o consola o lo que es. Tengo una casa de empeño. Por aquí hay varias cositas interesantes, ¿vale? Y claro, por aquí nuestro negocio, que por aquí se ve que está lleno de mierda. Vale, ahí tenemos la escoba para barrer. Vale. La cogemos. Mira, esto está bloqueado, es la cocina. Porque luego podemos servir comida, refrescos y esas cosas, ¿vale? Vamos a quitar la puta mierda esta que hay por aquí por el suelo. A ver, más por aquí. Sí, hasta en la silla, una caja pizza, tío. A ver, eso por ahí. Luego vamos a ver las diversas cosas que tiene. Utensilios y esas cosas, ¿vale? Para la tienda. Que nos dejan aquí al principio. Vamos a hacer esto rapidito, ¿vale? Porque es coñazo. No sé si habrá que hacerlo cada día. Ya os digo, yo solo he probado un poquito. Pero más bien, a ver si va bien en el... Se grababa guay, esas cosas, ¿vale? Cosas de... del gente que hace vídeos. Hay que testearlo primero, vamos. Vale. Pues por aquí vamos limpiando todo.
Esto es una sala que tenemos abierta también. Y esa sala tenemos abierta. Esta, por lo que veo, no. Está llena de mierda, pero todavía no podemos acceder a ella, ¿vale? Vamos a limpiar esto rapidito, por favor. Vale. Madre mía. La mierda incrustada al suelo. ¿Aquí han estado ocupas o qué? Bueno, vamos a dejar por ahí. Las cosas se buguean, como veis, ¿vale? Apagamos la luz, porque creo que hay recibos de luz, ¿vale? Aparte, yo creo que un ciber, pues siempre ha sido un modo oscuro, ¿no? Como veis, está como bugueada la lámpara. Le ha apagado, pero está ahí. Como que eso es apagado, ¿no? Como que encendido, ¿no? Ahí está, abajo es apagado. Ahora se ha apagado. ¿Qué cojones? Vale, pues vamos a poner esto por tal que por aquí, ¿no? Venga. Un póster que nos dejan ahí regolina. Arma de ventas. Esto será para vender las máquinas que no queramos, ¿vale? Que hayamos comprado. Bate de béisbol. Son las 12. Y medidor de temperatura, ¿vale? Ahora mismo no. Vamos a ver el PC. A ver qué tal. Encender espacio. Atención, F. Atención, ¿qué es? Ah, vale, pues para. Para hacer un zoom, ¿vale? Zamazor. Me de Amazon. Vale, pues, ¿qué queremos? Primero, queremos arcades, ¿no? Queremos arcades. Tenemos 10.000, una cosa que no sea muy, muy cara, ¿no? Este, por ejemplo. Vamos a pillar más, ¿vale? Vamos a pillar 1756, ese mismo también. Este de una estrella, ¿no? Que tiene que ser malísimo, ¿vale? Y este. Yo creo que con esos tres de momento vamos guay, ¿no? Esto para mejorar el suelo, el techo y la pared. Desarrollo de edificio. Vale, para comprar habitaciones, cosa que ya tenemos ya de sobra, ¿vale? Ahora mismo. Eso no sé lo que es. Vale, protecciones. El adblock. Adblocker. Vale, artículo en venta. Juegos. GTU 6. What the fuck, ¿esto qué es? What the fuck. Los chats, estos mierdas, quítalos de ahí, hombre. FIFA 20. Bueno, luego los veremos a fondo. Rasca y gana, fondos de pantalla. Diversión, este es nuestro, vale. Estamos con un 2 de puntuación. Vale, ordenadores no tenemos, así que vamos a salir a ver dónde se colocan las máquinas. Supongo que aquí fuera. Bueno, vamos. Aunque lo vamos a abrir aunque no tengamos nada, ¿vale? O sea que... Mira, aquí están. Área de cargo, ¿vale? Vale, pues vamos a ir poniendo, ¿vale? Maquinitas. Están guapas, ¿eh? Están guapas. Vale. Pues vamos a ir poniéndolas por aquí, como digo. Vamos a rotarlas. Vale. Yo soy muy quisquilloso para estas cosas. Me gusta que estén bien colocadas, ¿eh? O sea... Vale. Este por aquí. Vale. Aquí lo ponemos. Al ladito. Hostia. Colega. La que se lía aquí si no le das bien al botón, ¿no? Vale. Vamos a colocarlo bien. Ahí. Está bien. Ya entra un cliente, ¿eh? Y nos queda esta maquinita. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Pues más o menos tal que así, ¿no? Creo que ha quedado todo guay. Vale, perfecto. Pues con esto primero hacemos... Ha pagado al principio, lo he dicho, ¿vale? He visto el pago. Vale, por aquí. Ese tío me da mala espina. Por aquí, ¿esto cuánto vale? 700 y pico. Vamos a pillarlo, ¿vale? Para un posible PC, ¿no? O algo cuando
ya que está de segunda mano y no está tan mal como veo. El ratoncito también puede. 156, tiene que ser malo de pelotas. Ahora vemos marcas porque no hemos visto nada, ¿vale? Vamos a colocar mientras por aquí la silla porque no tenemos otra cosa, ¿vale? Vale, pues vamos a ojear mientras entra gente y eso, ¿vale? Que creo que nos pueden salir sin pagar, ¿vale? Así que habrá que estar atento. Me lo pasé bien, me encantan las máquinas de juego retro. Un puntuación de 4 y teníamos 12, ¿eh? O sea, nada mal, ¿eh? Nada mal. Bueno, vamos a. Mira, ahí entra otro. Zamazor. A ver qué tenemos por aquí. Mira, eso ya se nos ha pagado también. Caja computadora. A ver cuánto valen las PCs. Madre mía, 5.000. 3.400. Y se me sale el presupuesto, ¿eh? A ver. Esta es la silla que hemos comprado por la mitad, tú verás. Compramos esta silla. Silla de plástico estándar. Media estrella, ¿eh? Ojo. Pero bueno, yo creo que la nuestra da el pego y de momento pues va guay, ¿vale? Luego ya pues podemos pillar una cosa así. Más adelante, ¿no? Ventiladores. Consolas. Auriculares, teclados. El ratón. A ver los ordenadores. Asli 92. Es que cojones. Quita esto de aquí, quita esto de aquí. Has tenido no sé qué. Visitas, congratulations, qué cojones. Publicidad engañosa de esa. Ordenadores portátiles. Pues de momento más de lo mismo. Tampoco tengo. ¿Vale? Pero bueno. Portátil con un procesador de nivel de entrada. Algunos juegos no pueden abrirse. What the fuck. Vale. Bueno, pues yo creo que de momento jugar, compraremos este, ¿vale? Porque yo creo que comprar lo que es un ratón, un teclado y una torre es más caro, ¿vale? Pero primero tenemos que mirar las mesas, eso es otra. ¿Dónde están las mesas? A ver, el display que es. La pantalla, nada. Encima tenemos que comprar una pantalla para el PC, claro. Televisiones, pósters. Mesas. Mesas. ¿Qué mesa compramos, tío? 5 estrellas, 3. Lo que valen las mesas, ¿no? Mira, este tiene la mitad. 699. Creo que no está mal, ¿no? Vamos a ponerlo por ahí, ¿vale? Vamos a ver reseñas. Me lo pasé bien. Definitivamente deberías probar las máquinas de juego. ¿Pero qué dices, hijo puta? Otro. Pero la cosa, no sé si las máquinas de juego se refieren a las arcades o lo que sea, porque no es mala nota lo que nos están dando, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues por aquí hemos comprado la mesa. Vamos a ver dónde está la mesa. No ha llegado, ¿no? ¡Hostia! Pues mira, aquí está. Vamos a ponerla tal que por aquí, ¿no? O sea. A ver, vamos a colocarla bien, ¿vale? A ver, para que se puedan poner las piernecicas. Let's go. Ah, sí, ¿no? Un poquito así. Ahí pegada a la esquina. Perfecto. Esto, pues, tal que por aquí, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Perfecto. Y nos queda el portátil, básicamente. Ese tío, ¿que es un ladrón o algo? Que para eso está el bate, ¿no? ¿Qué haces, hijo puta? ¿Qué haces, hijo puta? Bueno, podemos dejar esto en la mesa. No. Pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Para tenerlo a mano por si viene otra vez el hijo puta. Hola, policía. Solo lo he echado porque me iba a robar. ¿Vale? Vale.
A ver qué hora es. Las 7 de la tarde. Vale, vamos a ver lo de la temperatura, ¿vale? Warm, me fijé cuando hice la prueba de que era buen tiempo, ¿vale? O sea, que no hace frío ni calor. ¿Vale? Y de momento, pues, tal que bien. Hola, rubia. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Vale, 3200. A ver qué más vende el pavo este por aquí. LED Q499. ¿Eso qué será? Vale. Vamos a ver lo del LED Q449. El ratón no, porque como vamos a comprar portátil, pues no, no pasa nada, ¿vale? A ver las reseñas. Me lo pasé bien, me lo pasé bien. Vale, perfecto. Estamos subiendo, estamos subiendo. Me lo pasé bien. Perfecto, pues. Las 8 menos algo, ¿vale? Pantallas. Ya se me había ido el nombre de lo que es la pantalla esa, ¿vale? Es esta la que tiene el tío, pero es de televisión. Eso no lo quiero. A ver qué ha hecho eso. Mira el cabrón, mira el cabrón. Mira el cabrón, ¿qué vas a hacer, cabrón? Mira, 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 mira. Hijo puta. Mira lo que nos iba a robar la mesa, el cabrón, ¿vale? O sea, ¿qué cojones? Puto ladrón de mierda. A ver. Ahora colocarlo otra vez, ¿sabes? Vamos a ver. Hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Porque si no, nos jode vivos. Básicamente. Vale, pues creo que tal que así ha movido la silla, ¿vale? Vamos a ponerla aquí en su sitio. Vale, perfecto. Las 9 y 8, ¿vale? A partir de las 9, chicos, no, no entran más clientes, ¿vale? Acabamos con 3.599. ¿Cuánto valen lo que es un portátil? Vamos a ver. Un portátil. 3.300, tío. Bueno, lo compramos. Si nos llega alguna factura de luz o algo, pues podemos pagarla al final del día de mañana. O sea que no hay problema, ¿vale? Vamos a esperar a que entre lo del portátil, ¿vale? La silla está torcida. Tal que así, ¿vale? Mira, aquí lo tenemos. Lo cogemos. Y vamos para adentro, ¿vale? Voy para allá. Lo deja ahí tirado en el suelo. Y vamos a poner por aquí el portátil, ¿vale? Perfecto. Ahí. Y como yo suponía, pues, ni teclado ni ratón ni hostias. Con eso nos vale, ¿vale? Pues está cerrado. ¿Qué coño miras? ¿Qué coño miras, cabrón? ¿Qué miras? Vale, pues cerramos. Y pispas, día completito. $200. Hemos gastado una pasta, ¿vale? Y vamos a nuestro piso, ¿vale? A dormir, básicamente. Vamos a correr un poquito. Hostia, ¿cómo se laguea esto? Fallo de rendimiento, ¿eh? Venga, let's go. Y vamos a dormir a la camita, ¿vale? Perfecto. Duermes hasta la mañana. Muy bien. Vamos a ver, vamos a parar esto. Las 8 y 38. Vamos a comer algo. Hemos dejado la puerta abierta, what the fuck. Espero que no pase nada, ¿vale? Venga, abrimos. A ver qué hay por aquí. Esto mismo. El pan.
mollete guapo, ¿vale? Vamos a cerrar. Y let's go. Nuevo día de trabajo, ¿no? Las señales del el apartamento, el ciber y el puti. No hay más cosas. A ver. ¿Qué hay por aquí? Un ventilador. Una pantallita. Una play. Y unos cascos. Vale, vale. Bueno, pues ya iremos viendo, ¿vale? A ver qué tal. Según nos llegue, porque a lo mejor no tenemos, nos llega para nada de eso, ¿vale? Todavía no vamos a abrir, vamos a limpiar porque está lleno de mierda esto un poquito otra vez. ¿Vale? Vale. Y creo que hoy había poca mierda, mira. Eso como no podemos darle. Vale, dejamos eso por ahí para que no estorbe. Abrimos. Y abrimos. Ojito con el ladrón, ¿vale? Vamos a ver la temperatura. Very hot. Madre mía. Esto va cambiando según el día, supongo. Vale, hace mucha calor. Pero mucha, mucha calor. Vale. ¿Y el ventilador ese? ¿Cuánto vale? 700. ¿Cómo se llama? Fan R44. Vale, vamos a ver cuánto cuesta. En verdad, vale. Ey, tenemos factura, ¿vale? Tenemos factura por aquí. 120 y 76. Pagamos primero. Perfecto. Nos llega de sobra. Vi a alguien viendo vídeos de Mac 18. Nunca volveré otra vez. ¿Pero qué me estás contando si solo hay un ordenador? Podría quedarme más tiempo, pero faltaban algunos juegos que... Hostia, es verdad que no hemos comprado juegos. Vale. Pues habrá que comprar ahora cuando tengamos algunos, ¿vale? Un calor sofocante, sí, lo siento mucho, pero... De momento... Nada de nada, ¿vale? A ver, ¿dónde están los ventiladores aquí? A ver, que me centre un poquito. Los ventiladores, 1350, que me estás contando. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Y estos de techo? What the fuck. Es que telita, eh. A ver. El ventilador este que estaba ahí fuera, que vendía el tío, era este, era el caro. Vamos a pillárselo, ¿eh? Vamos a pillárselo para el del ordenador, por lo menos. Que no tenga calor, ¿no? Vale. Pues lo pillamos. Luego esto podemos revenderlo, ¿vale? Ya está, o sea, no hay problema ninguno. Y vamos a ponerlo, ¿no? Vamos. Justamente ahora se va a poner esta. Madre mía. Vale. Vamos a ponerlo así. Que más o menos... Le dé a la pava, ¿vale? What the fuck, ¿ves? Me lo suponía. Venga. Pues vamos a ponerlo más decente, ¿vale? Para que por lo menos la pava pueda jugar y esas cosas. Venga. Tal que así. Perfecto. Esto está bien puesto, ¿no? Cojones. Venga, ponlo. Antes de que venga otro. Por favor. Venga, 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 venga. Aquí en la esquinita. Perfecto. Está encendido, ¿no, tío? Supongo que sí, ¿vale? A ver si funciona en cuanto se pone el tío. Vamos a coger
lo que es el mando y vemos si eso está encendido de verdad. Esto no hace una mierda, ¿no? No sé. No sé si eso está encendido o está apagado. ¿Qué le pasa, tío? Ni puta idea, ¿sabes? No tengo ni idea, vamos. Ni idea. Supongo que quedará fresquito, no sé. Mira, ahí viene el ladrón, tío. ¿Dónde vas, cabrón? ¿Qué dices? ¿Me vas a robar a mí? Los primeros días, estamos locos, tío. Cabeza contra la mesa. Y dientes rotos. Vale. Pues vamos a ver. Pantallita. ¿La Play cuánto vale? 1700. Bueno. No sé. Porque poner el Place todavía, no sé, me gustaría poner más PCs, ¿no? Y recreativas, no sé. Llámame loco. Pero creo que de momento vamos guay. Tras dos. Podríamos poner otra mesa con otra silla y luego para comprar otro portátil. No sé. A ver, ¿qué dicen? Ahí me he tirado, pero es inútil. ¿Qué dices, tío? Vamos a vender el ventilador. Ya que le hemos comprado de segunda mano, ¿sabes? A ver cómo va esto. Está pidiendo agua, si veis. Vale, no le hemos molestado. Así que perfecto. Venga. A ver si podemos pillar. Me encantan estas máquinas de juego retro. Artículo en venta, mira. Aquí está. Vale. A ver si. Si comprando el ventilador este. ¿Esto qué cojones es, tío? Y esto. Ah, vale, que empiezan a pedir cosas ya en el ordenador, claro. Vale la pena por el dinero que pagas, vale. No está mal. A ver, mira, ya tenemos 2000. Supongo que se ha vendido el ventilador ese cutre. A ver si por aquí están los otros ventiladores, no por arriba. Esto es lo peor, el menú este, ¿sabes? 2100 y pico. Vamos a pillar este que es tocho, ¿no? Tocho, a ver si. ¿Y una mesita? ¿Qué hora es? Una mesita para el siguiente día, ¿qué tal? Sería. Venga, vamos a pillarla. Venga, entra más gente. A ver, las mesas aquí. Era esta. Vale, pero. Hostia, juegos. Hay que pillar juegos. Juegos. Vamos a pillar el GTU. De momento y que se apañen, ¿vale? Que de momento no hay más perras gordas, ¿vale? Así que. Ya sabéis, no hemos querido empezar con un préstamo, así que. Nos toca hacerlo de manera legal, ¿no? Quisiera yo decir. A ver, aquí. Vamos a ponerlo aquí. What the fuck, mira la lámpara. Vale. A ver si aquí. Ahí no molesta, ¿no? Vale, perfecto. Venga. A ver ahora la temperatura. Aquí hace mucho calor todavía. Y aquí está bajando, ¿eh? Vale. Luego lo veremos, ¿vale? Se ponen todos donde hace calor, tío.
¿Esto qué es? La mesa, ¿no? Venga, antes de que se ponga alguien al lado de ese PC. Bueno, lo voy a poner al otro lado, ¿vale? A ver, aquí en este lado. A ver qué tal. Ahí pegado, ¿vale? La ventana está un poco ahí tal que así, ¿vale? Aquí las mesas son dispares. Están un poco raras, ¿no? Ahora más o menos, ¿no? Es que una es más ancha que otra. Mira el vagabundo. Se supone que este te espanta a la gente de dentro, ¿vale? Pero no sé si se le puede pegar. Venga, vamos, let's go. Vale. Son las 6. Y vamos a comprar lo que es la silla, ¿no? Otra faz, que no quiero publicidades de esas, hombre. Porque el PC vale caro todavía, ¿vale? 3.300, tío. Vamos a comprar la silla. Aquí. Y era esta. Perfecto. Algún juego también. ¿Esto qué es? ¿What? ¿Hackeado o qué? Durante ese tiempo, supongo. Vale. ¿Qué cojones? ¿Que se va sin pagar? Hijo de puta, ven para acá. Más o menos sé cómo era, ¿vale? Es ese, de la camisa a cuadros. Mira qué cabrón. 300 y pico pavos. ¿Qué dices, hombre? ¿Eso qué es? Ah, que me han deshackeado, ¿vale? Vale. Pues cogemos la silla. Y vamos a comprar un juego antes. No se me ha ido, ¿vale? Vale, por aquí. Y... sí. Vale, perfecto. Cuando tengamos para el otro portátil, pues pondremos el otro portátil. A ver qué pone aquí. No has perdido ninguna criptomoneda. What? ¿Se pueden poner en máquina de bitcoins? Supongo que sí. 164 al día, 799 de primeras. Un guard. Pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Eso para el siguiente vídeo. Terminaremos el día de hoy. Mira. Vale. Ya se lo están pasando mejor. 3,22. Veo que viene el ladrón por ahí. A ver. A ver. Ojito. A ver. Se va, ¿no? Se va, se va, se va. Perfecto. Vamos a ahorrar para el PC, ¿vale? Para el portátil. Hola, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Esta es la mierda, ¿eh? Vamos, vámonos. A ver. Perfecto, se lo pasan bien con el portátil. Las maquinitas, guay. Maquinitas para el principio siempre nos viene bien, ¿vale? ¿Qué hora es? Las 8 y 20 casi. ¿Qué cojones? ¿Otro que se quiere ir sin pagar? Ven aquí, hombre. Ven aquí. ¡Hijo puta! Ah, tú. Vete a tu casa a no pagar, cabrón. Aquí no. Los reviento a todos, ¿eh? ¿Pagas? Sí, ¿no? Vale. A ver. Hace calor, ¿eh? Hace calor todavía. Supongo que porque por aquí hace mucha calor. Vale.
Vamos a ahorrar. No vamos a comprar otro ventilador. Son las 9. A ver, que salga esta, que es la última. Allá que la interrumpamos. Vale. Ah, había otro, no me he dado cuenta, tío. Lo siento. Hijo de puta, ¿no vas a pagar? Te reviento, eh. Te reviento, viejo. Te reviento, pavo. Hostia, le he dado uno sin querer, tío. Pero bueno, había que darle, ¿vale? Había que darle. Déjale poli. Y bueno, chicos, pues vamos a... ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Vamos a cerrar. Y nos vamos a casa. Vamos a dejar el vídeo por aquí, que yo creo que como vídeo introductorio está de puta madre. Hola, Poli. ¿Qué tal? Verás como el próximo día me multan por haberle pegado a uno sin querer. Con el bate. Pero bueno, vamos a ver. Entramos. Cerramos la puertecita y a dormir, ¿vale? Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Vamos a dejarlo por aquí. Le vamos a dar a la cámara cuando termine el vídeo. Y hasta el siguiente día. El siguiente día comenzaremos por aquí. Y bueno, chicos, ya sabéis, si os ha gustado, reventar el botón de like, compartir con vuestros amigos y comentar lo que os ha parecido en la cajita de los comentarios. Yo creo que va a salir unas risas con este juego. El primer juego de simulación que tenemos aquí en el canal. Espero que os guste, ya os digo. Y suscribíos si os gusta este tipo de juegos y muchos más del canal para más vídeos. Y nos vemos en la siguiente, chicos. Como siempre, un beso, un abrazo y chao, gente. Es puro esfuerzo, trabajo, lucha y pasión. Atacante en Rocket League, asesino en Overwatch. Te adelanta con el coche Need for Speed Underground. Y si va de crear matos también trae Hearthstone. Y es que no tiene fin, prota taxis de King. His pure skill, for the entire family. Do you want to meet it? Brothers, that's nothing, prepare everyone to meet. I can fly like a bird.